¿Cómo están? Bueno, queremos hacer el recuerdo que Global Studies les ofrece diferentes destinos para que ustedes puedan aplicar para realizar sus estudios superiores, como Reino Unido, España, Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Canadá, Italia, Lituania, Irlanda, Malta, Francia y muchos otros destinos más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Global Studies UCA, en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Tienen nuestros datos de contacto, de número de WhatsApp y el correo electrónico para pedir su cita de asesoría completamente gratuita. Y hoy tengo el gran placer de tener conmigo a Jonathan. Y quiero presentarles a Jonathan Fontelli Guerra. Él es Marketing Manager Ireland. Y quiero comentarles que Jonathan es licenciado en Banca y Finanzas Internacionales y que cuenta con más de 15 años de experiencia en ventas. Tiene mucha experiencia justo en el área de la educación y está justo para ayudarnos a comentarles acerca de lo que Irlanda nos puede ofrecer como destino. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues muy emocionado de poder estar aquí con todos los interesados, específicamente para hablarles un poquito más de Irlanda como destino de estudio. Entonces, estamos aquí para ayudarles, ya tienen todos nuestros datos, así es que el día de hoy más que nada vamos a ampliarle un poquito la información para que puedan tener mejor una idea de qué puede ofrecerle Irlanda a aquellos interesados en venir a estudiar. Sí, Jonathan. En esto creo que es muy importante, ¿no? Poder comentar eso de que justo Irlanda es uno de los pocos destinos, ¿no? Que ofrece el Work and Travel para los estudiantes. ¿Qué nos puedes comentar, por favor? Mira, la verdad es que es muy interesante cuando lo ves desde un punto de vista que vas a poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Un aspecto que podemos resaltar aquí es que siempre y cuando cuentes con 18 años en adelante, no hay un límite de edad, y eso es muy importante aclararlo, vas a poder venir a tomar ya sea los cursos de inglés o alguna carrera universitaria. Entonces, esa es una gran ventaja cuando se compara con otros destinos. No hay un límite de edad. Vas a poder venir a estudiar lo que decidas estudiar y al mismo tiempo trabajar para solventar tus gastos. Entonces, nosotros nos dedicamos a tener pues acuerdos con las mejores universidades que tengan, que tienen aquí en Irlanda. No importa ya sea Dublín, o sea Cork, diferentes destinos aquí dentro de la isla, porque la isla te da eso, te da la oportunidad de estudiar y trabajar, y nosotros nos encargamos de ofrecerte las instituciones con la mejor calidad que vas a poder encontrar en el mercado, porque estamos comprometidos con eso, comprometidos con poder brindarle al estudiante un trato 5 estrellas. Entonces, recordar y hacer énfasis en esto, en que vas a poder estar estudiando, ya sea una carrera o tu curso inglés, si lo que necesitas es reforzar ese idioma y al mismo tiempo trabajar y de forma legal, que eso es muy importante. Jonathan, ¿por qué debería un estudiante internacional elegir Irlanda como un destino educativo? Hay varios aspectos. Vamos a hablar de uno de los más sobresalientes que siempre se mencionan, y es que, a ver, Irlanda tiene uno de los salarios mínimos más altos del mercado de Europa, entonces está dentro del top 5. Este año estamos hablando en el 2024 de un salario mínimo por hora de 2,70 euros. No importa el tipo de trabajo que encuentres, ese es el salario mínimo que se te va a ofrecer. También el hecho de que nosotros como agencia solamente tenemos acuerdos con las mejores escuelas y universidades que vas a poder encontrar acá. Te garantiza a ti que la inversión que hagas para venir a la isla sea la mejor y sea de los mejores estándares posibles. Entonces, al final eso es algo que le llena al interesado de mucha seguridad porque se garantiza que va a tener siempre un trato 5 estrellas, desde la parte de nosotros como agencia hasta cuando va a estar en con las universidades o con las escuelas. Y algo para resaltar también es que nosotros como agencias no los abandonamos al momento de que llegan al destino. Nosotros siempre vamos a estar aquí
para poder darle el apoyo antes, durante y después que llegan a la isla, porque sabemos que es muy importante contar con ese soporte. Y para eso estamos, ese es nuestro trabajo, estar aquí presentes para cualquier colaboración, cualquier ayuda, cualquier asistencia, vas a poder contar con nosotros. Eso es muy importante, Jonathan, como dices, de que justamente como Global buscamos darles ese apoyo permanente a los estudiantes, ¿no? Y que estamos aquí para ellos. Eso es muy, muy importante. Y Jonathan, ¿qué clase de servicios, por ejemplo, nos puedes comentar, ofrece Global Studies para aquellos interesados en ir a Irlanda a estudiar? Mira, nosotros indistintamente del tipo de paquete que vayas a poder escoger con la agencia, buscamos que sea lo más completo posible, porque lo importante es que el estudiante pueda disfrutar de esa experiencia sin tener ese estrés adicional de esa incertidumbre de qué va a pasar, cómo hago esto, cómo hago aquello. Entonces, nosotros estamos acompañando al estudiante para hacer trámites. Desde tramitar su tarjeta de transporte, hacemos también la colaboración para que puedan sacar su cita con el Departamento de Migración, para que puedas tramitar tu tarjeta de residencia, porque recuerden que venimos de forma legal, pero necesitamos hacer ese trámite. Ese es otro de los servicios que tenemos. La recogida en el aeropuerto está incluida en todos nuestros paquetes y es muy importante. Porque muchos se sienten nerviosos al momento de llegar. Obviamente, estás en un país nuevo, un país que no conoces. Entonces, ¿cómo hago para llegar al lugar donde me voy a quedar? Eso está incluido en nuestros paquetes. Entonces, la verdad que la idea es que puedas despreocuparte hasta cierto punto, porque vas a estar contar con el soporte de la agencia y que puedas disfrutar de tu experiencia al máximo. Si necesitas abrir la cuenta bancaria, ese tipo de servicios también se te ayuda. Se te da la guía y se te está presente para que tú puedas hacer el trámite a tiempo, porque como es un tipo de visado de estudio y trabajo, vas a necesitar una cuenta bancaria para poder empezar a recibir ese dinero que vas a ganar en tu nuevo trabajo acá en Irlanda. Entonces, también se te da la guía y el soporte para que puedas hacer esa apertura de manera sin problema, sin mayor problema al momento de que tengas que empezar cómo hacerlo. Entonces, de esta forma, tratamos de que el proceso del estudiante sea lo más amigable posible para que lo pueda disfrutar al máximo y que nuestro trabajo simplemente sea guiarlo y mantenerlo en el camino de que venga a disfrutar sus clases. Perfecto, Jonathan. Y en cuanto a lo que serían los cursos de inglés, ¿cómo están compuestos, por ejemplo, los cursos que se pueden tomar en Irlanda? ¿En qué podría beneficiar al estudiante si toma su curso de inglés justamente en Irlanda? Bien, los cursos de inglés en Irlanda de forma sencilla se van a componer de 6 meses de clases, ¿ok? Vas a poder encontrar opciones de escuelas de clases de lunes a viernes y vas a poder dar clases ya sea en horario de la mañana o en la tarde. Pero estos horarios de la mañana empezamos alrededor de las 9 de la mañana, todas las escuelas tienen ese horario de inicio, y en la tarde de 1 de la tarde hasta las 5. Digamos que esos son los horarios principales. Y esto te permite a ti como estudiante, sea cual sea el horario que escojas, hay que escoger uno de los dos horarios, puedas tener la disponibilidad de trabajar. Vas a poder trabajar en las mañanas si estudias en la tarde, o vas a poder estudiar y trabajar en la tarde si estudias en la mañana, y de esa forma puedes hacer ese balance adecuado. Eso por un lado. Por otro lado, aclarar que estos 6 meses son 6 meses de full clase de inglés, en donde las escuelas, dependiendo del tipo de actividades que tengas, principalmente, eso sí es algo bastante general de las escuelas acá, lo que buscan es que puedas desarrollar el idioma de una forma práctica. Para muchos estudiantes, esa es, digamos que, la primera sorpresa, porque los profesores son mucho de, ok, vamos a hablar de esto. Hablemos con tu compañero de este tema y desarróllame este tema con tu compañero y después hablémoslo en el salón. Entonces te empujan de alguna forma en que puedas ir desarrollando, porque a eso vienes, a desarrollar el conocimiento del idioma.
Entonces, esta es una práctica muy funcional que te va a ayudar a desarrollarlo. Son cursos de 6 meses, pero adicional, es importante recalcar que son 6 meses de curso, pero el tipo de visado te permite tener 2 meses más de vacaciones. Entonces, muchos aprovechan esos 2 meses de vacaciones y empiezan a conocer ya sea la isla o empiezan a conocer Europa, porque tenemos a Europa, digamos que a nuestros pies para poder tener la oportunidad de conocer otras ciudades. Entonces, el tipo de visado de estudio y trabajo es mucho más que solamente venir a estudiar inglés. Tienes esa oportunidad de conocer otras ciudades también. Los vuelos desde aquí, Irlanda, si quieres conocer Italia, son 30 euros ida y vuelta. O sea, es una cosa que al final tú dices, necesito aprovechar esa oportunidad y sin pensarlo dices, bueno, esto es más que un curso de inglés, es una experiencia de vida y que al final tiene ese doble beneficio. Eso es muy importante. Y podrías comentarnos, por favor, eso, Jonathan, ¿qué países no necesitan el visado para entrar a Irlanda y se puede aplicar a la visa estando ya dentro de Irlanda? Sí. Bien, de Latinoamérica, los países que no necesitan una visa previa, pero sí se necesita cumplir con los requisitos, que más adelante seguramente lo aclararemos, son, a ver, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Paraguay, Uruguay, México, Costa Rica, Panamá, Guatemala también, El Salvador. Son países que no necesitan un visado previo. Y el proceso es mucho más amigable. Simplemente es contactarse con nosotros, escoger una escuela, escoger una universidad, arrancar el proceso y al momento de llegar aquí a la isla, contar con todos los requisitos, que para eso estamos nosotros, para que puedas al momento de llegar ya tener todos los requisitos que te solicita el país, que son bastante sencillos, la verdad, y de esa forma puedas empezar tu experiencia. Sí, y ese es el otro punto que sería importante hacerle recuerdo también a los estudiantes. Por favor, si nos puedes comentar entonces qué necesitan, qué requisitos requieren los estudiantes para poder aplicar a Irlanda. Este es un proceso que vas a poder iniciar con tiempo, si quieres, pero también es un proceso que puedes iniciar y tomar la decisión de venir dentro de 3 meses, 2 meses, por lo sencillo que es. Y quiero ahí resaltar el hecho de que Irlanda es un país que te facilita venir a estudiar de una forma sencilla, sin mayor complicación. ¿Qué vas a necesitar para poder entrar a la isla legalmente y para que puedas entonces ser un estudiante que estudie y trabaje? Vas a necesitar tener tu curso de inglés o ya sea la carrera universitaria que escojas totalmente pagado. Vas a necesitar contar con el fondo económico, que este es un requerimiento del gobierno irlandés, que es más que nada la forma en la que el gobierno te dice, ok, Jonathan, tú quieres venir a estudiar a mi país, yo no tengo ningún problema, no importa que tengas 30, 35 o 18 años. Puedes entrar a mi país sin problema. No importa que no sepas inglés, puedes venir a mi país, pero necesito que cuentes con ese fondo económico. Ese fondo económico estamos hablando en este momento de 4.600 euros, pero eso lo presentas al momento de llegar, lo reflejas en una cuenta bancaria. Eso simplemente es un documento adicional. Entonces ya tenemos ahí su factura o la carta de aceptación de la escuela, el fondo económico que pide el gobierno al momento de llegar. Un comprobante de salida, que es más que nada los boletos en donde se les demuestra al gobierno que vas a salir dentro de 8 meses, que también se le damos la asesoría para que los estudiantes puedan hacer la compra adecuada y en el tiempo que necesitan. Y listo. La verdad que es muy sencillo. Es un proceso que para muchos suena muy, muy, muy arriesgado en algún momento, como decir, voy a tomar la decisión de irme a estudiar al extranjero, pero cuando realmente empiezan a conocer el proceso para Irlanda puntualmente, dicen, bueno, Jonathan, es más sencillo de lo que me esperaba. Y la verdad que con el tipo de asesoría que nosotros damos, todavía es mucho más sencillo para que tomes la decisión adecuada. Jonathan, realmente es muy importante todo lo que nos has comentado y es realmente
Muy bueno, como dices, les recuerdo a los estudiantes, estamos para ayudarles en todo el proceso de aplicación, ¿no? En todo el proceso. Entonces, no pierdan la oportunidad de aplicar ahora. Realmente todo el equipo estamos para ayudarles, Jonathan, yo, estamos todos para poderles ayudar en el proceso. Va a ser para nosotros un gusto tenerlos con nosotros. No se olviden, contáctenos en nuestras redes sociales para que pidan su cita de asesoría completamente gratuita. Y de esa manera podamos ayudarles para que puedan realmente realizar sus planes de poder estudiar, ¿no? En Irlanda, en ese caso, han visto, Jonathan les ha comentado, tenemos la opción de poder estudiar y trabajar en Irlanda. Entonces, es una excelente alternativa. Y no sé si quieres comentarles algo más de repente a las personas, Jonathan, ahorita sobre el destino. Mira, al final este es un destino muy amigable. La isla te abre los brazos, como comentaba, no importa que no tengas el conocimiento inglés, si ya tienes conocimiento del idioma, pues puedes aplicar por una carrera universitaria. Si no, tienes la opción de tomar los cursos de inglés. Y Irlanda te abre las puertas, Irlanda te abre las puertas para que puedas venir a estudiar y trabajar de forma legal. Y nosotros en Global Study, pues te damos todo el apoyo y el soporte que vas a necesitar en todo momento para que ese proceso sea lo más amigable y puedas disfrutar de esta experiencia, porque más que nada es una experiencia y nosotros estamos aquí para apoyarlos, así es que no duden en contactarse con nosotros en todas las redes sociales que ya les compartimos previamente, mándenos sus mensajes y nosotros les encargaremos de guiarles en el proceso. Gracias, Jonathan, por ayudarnos a poder exponer tantas las posibilidades que realmente abre Irlanda para los estudiantes. No se olviden, contáctenos, estamos como equipo para ustedes. Entonces, gracias a todas las personas que nos han visto y estamos a su disposición. Nos vemos muy pronto. Nos vemos. Chao, Jonathan.